Me llamo Claudia Pairato Borras, eh, estudié en Barcelona física y ahora soy estudiante de doctorado entre la Universidad de Sergi Pontoise en Francia y aquí la Universidad de Zaragoza no es solo todo lo que reluce y porque bueno el anidamiento ¿no? la, la propiedad que estudiamos pues no es tan significativa como parece a primera vista a primera inspección nosotros lo que hacemos es estudiar redes mutualistas que son redes que son formadas por especies o elementos personas pueden ser diferentes tipos de, de entes que se relacionan de una forma que es positiva para ambos eso es lo que se llama el mutualismo entonces estas redes han sido estudiadas mucho, especialmente en ecología, porque el mutualismo es, un, bueno, es una interacción realmente muy muy extensa, es dominante. ¿no? Y entonces se descubrió en cierto punto que si estudias estas comunidades mutualistas en forma de redes, tienen una estructura no trivial aparentemente que se llama anidamiento. Entonces el anidamiento consiste en que si tú coges las especies que están dentro de tu, de tu ecosistema. Pueden ser, por ejemplo, plantas y abejas que las polinizan. Estudias quién interactúa con quién y luego coges estas especies y las ordenas por el número de interacciones, de forma que vayan de más a menos interacciones. Entonces, estos sistemas se dicen que están anidados, sí, cuando miras a las interacciones del que tiene más interacciones de todos, que sería el generalista, estas mismas relaciones están incluidas en el que va justo debajo, en el que es un poco menos generalista. Y también estas interacciones, a su vez, están en el que es un poco menos generalista y así hasta que llegas a los que se llaman especialistas, que son aquellos que interactúan menos de todos. Entonces, es anidado porque es como ¿no? esta idea de las un poco... A muñequitas rusas en las que cada cosa está incluida en la siguiente. Entonces, lo que nosotros fuimos a mirar era si realmente. Um, el hecho de que el sistema orga esté organizado de esta forma es algo relevante a nivel estadístico o puede ser determinado por bueno, factores de la microestructura del sistema, como puede ser simplemente el número de interacciones que tiene cada especie, que normalmente se llama la secuencia de grados ¿no? en, en teoría de redes. Y lo que acabamos viendo en nuestro trabajo es que sí conoces cuántas interacciones mutualistas tiene cada especie en tu sistema, entonces el nivel de anidamiento que tiene es trivial. Es una consecuencia de que, bueno, de hecho estas, estas um, comunidades son muy heterogéneas. La puedes usar porque no deja de ser un índice, pero no le puedes dar la relevancia, sobre todo a nivel evolutivo, que se le estaba dando ahora, porque no es algo que haya sido optimizado por la naturaleza ni que hayamos bueno, que haya sido seleccionado, ¿no? Por encima de, de otras métricas que sí sí son relevantes. Bueno, es un hechizo porque te da esta idea de de que tienes allí algo especial, tienes este aspecto de, de algo que ha sido como si sí, um, diseñado a posta y, y modificado para, y que tiene que haber alguna razón que explique eso, que yo creo que, que sí que de alguna forma te hechiza porque te crea esta uh, sensación de, sí, de diseño que luego, bueno, al final resulta que no es tal. porque viene determinada por otras cosas. ¿no? Y sí, es mechizo también porque la gente lo ha estudiado durante mucho tiempo, no es solo. así que realmente ha causado uh, furor, por decirlo así, ¿no? en el campo de la ecología. Dónde están las interacciones y, y ¿por qué te depende del de tamaño del sistema, cuántas interacciones tienes y cuál es la densidad? Digo, cuántas interacciones respecto al número de especies total que hay. Eso ya te da, cuando sabes eso, ya tienes, digamos, el zoom poco de, de tipos de curvas que puedes sacar eh, determinado. Pero ya después, más concretamente, si dices, ahora tengo este número de especies y sé que tengo este número de links. Um, ¿Cuál es el...? Puede tener anidamiento, ¿no? si lo tengo, qué número voy a sacar, si uso un índice, una métrica ¿no? o un índice para calcularlo. Eso uh, lo que justamente nosotros concluimos es que te viene dado por la secuencia de interacciones, la secuencia de grados del, del ecosistema. Básicamente, lo que pasa en estas, cuando coges las plantas es que hay algunas que son muy generalistas y otras que son muy especialistas. ¿no? Y lo que vemos es que cuando eso ocurre, um, lo más probable que te pase es que el especialista, en vez de interactuar con otro especialista, que eso sí si te imaginas el ecosistema abstracto y piensas, bueno, este tengo aquí una interacción que tengo que juntar con otra interacción de, de las, todas las posibilidades que tengo. ¿Qué es más probable? Que este va con uno que solo tiene un, un ganchito donde, donde juntarse o con otro que tiene igual 100 pues hombre, si calculas, es más probable que te vaya con el que tiene 100, que ese que es un generalista. Esta propiedad de que los especialistas se juntan con los generalistas es lo que pasa cuando el sistema está anidado. Si tienes algunos que son muy generalistas, pues se dice que el sistema está más anidado porque estos tienen muchas la posibilidad de el, incluir muchas de las, otras, de las otras especies. Si lo traduces a métricas, un sistema así en que especialistas están con generalistas se llama un sistema disasortativo, porque en... No se juntan especies de igualas, iguales, pero especies distintas. ¿no? Lo que nosotros concluimos es que si tienes heterogeneidad, tienes disasortatividad, y entonces de esta disasortatividad te genera al final la, el anidamiento que, que observas. Te acaba generando al final la, la estructura que hay en los sistemas empíricos, porque también hay que pensar. Que, que los sistemas reales no son perfectamente anidados. Tienes un grado mmm, importante de, de, de anidamiento que, que bueno, no, resulta evidente hasta si lo pintas, ¿no? pero no son perfectos. Así que las desviaciones pues, entran también dentro del error estadístico que uno puede, puede esperar. Respecto a si cambia eh, con un grupo u otro, la verdad es que no. Es algo curioso, pero hay como un patrón bastante universal en cuanto al tanto, yo qué sé, la densidad de, de interacciones que tienes. En general hay poquitas, tienes muchas plantas, algunas muy generalistas, pero luego cuando vas a realmente a contar no hay tantas interacciones, no está tan denso, la, la, digamos, la red no es muy densa. ¿no? Al final el mutualismo también lo puedes extender al caso humano y algo que se hace típicamente es al caso de la economía. Y se estudian, por ejemplo, los países que exportan productos y los que los compran, lo puedes estudiar también como un sistema mutualista y también puedes mirar si está anidado o no está anidado. También se puede mirar para una persona que, que produce un producto en su casa, un, que lo manufactura y el que después le compra este producto y lo reparte a otras empresas. Todo esto lo podrías ver desde la misma perspectiva. Y aunque son un poco distintos en cuanto, por ejemplo, la densidad de, de interacciones que hay, aún presentan algunos patrones también comunes con, con los ecosistemas naturales. Luego, hay que decir que esta visión un poco este lenguaje de redes no deja de ser una abstracción y una reducción del sistema. Lo que sí es posible es que si tú vas a mirar uh, características más concretas ¿no? del, del sistema, pues allí sí que tendrá una importancia si es una, ya que sé, una abeja la que te está polinizando o es un animalillo que está por ahí y roza la planta y con esto la poliniza. Eso puede ser que uh, te genere diferencias de, de comportamiento. Pero, en lo que estudiamos nosotros, que ya es un nivel de abstracción bastante elevado, pues no, no se ven este tipo de correlaciones. El hecho de que, con lo que vemos, de que al final la, el anidamiento no es relevante, eso tiene, te dice también algo de la historia evolutiva del ecosistema. Una cosa que me gustaba mucho es que al final la base del método que usamos viene de la física estadística, así que. La aplicación es realmente una cosa que es bueno, diría casi puramente de ecología, no en el sentido que nos metemos mucho en materia, pero la, un poco la metodología tiene raíces en lo que yo estudié. Y bueno, el método, la verdad es que no, no es nuestro, usamos un método que desarrollaron otros físicos, pero al estudiarlo, pues bueno, es realmente un trabajo muy riguroso el que hicieron, así que eso creo que ha sido importante. Cuando empiezas con un tema así. Eh, te das cuenta que hay una multitud de conceptos y de ideas que desconoces y una bibliografía específica sobre el problema enorme y que es en este, eso evidentemente es eh, normal en cualquier problema que haces pero siendo de un campo distinto tienes que aprender toda un poco bueno el lenguaje el vocabulario que tiene ese ese campo es muy emocionante hacer este tipo de cosas porque porque bueno, es bastante novedoso, creo, este tipo de ciencia más interdisciplinar, pero siempre estás un poco con la idea esta de no, ca no cagarla, ¿no? no hacer algo que, um, porque tú desconoces, no eres un especialista en esta materia, pues, pues no sabes algo de base que la gente que sí que trabaja y se ha formado en ese campo uh, sí, que, sí que sabría. ¿no? Si sí puedes trabajar con un ecólogo, en mi caso, o con, yo que sé, un sociólogo, si haces cosas de sociedad, física, un economista, una persona del campo especialista, creo que eso te da una seguridad importante. La verdad es que nuestro trabajo es bastante fundamental en el sentido, la pregunta que intenta responder es bastante teórica a, a priori, ¿no? serviría para comprender mejor cuál es la estructura de los ecosistemas y sobre todo qué propiedades podemos decir esta es importante, es especial, nos sorprende, nos dice cosas que otras propiedades no nos dicen y cuáles no. Cómo sería en nuestro caso el anidamiento. Esta cuestión de, de la estructura de los ecosistemas, los policy makers lo usan para, para decir bueno, estamos más o menos cerca de una situación crítica, de algo que podría ser peligroso para la biodiversidad, um, para, yo qué habría que proteger esta área. Allí, para todo este tipo de estudios, al final se usan indicadores que se basan en estos trabajos más fundamentales de, bueno, ¿qué medimos en el ecosistema? Pues una de las cosas que ahora mismo la gente mide es el anidamiento y eso lo correlacionan después con otras cosas como eso. La, piensan, pues bueno, si esto está bien, um, se puede concluir que el ecosistema funciona correctamente. Hay un caso particular bastante que nos afecta bastante directamente que son las la cuestión de la polinización, porque al final no es solo algo que ocurre en la naturaleza externa a nosotros, sino que en los campos uh, hacen trabajos importantes de polinización las abejas y mariposas y todos los animales, no, no solo insectos, pero todos los animales que polinizan, al final uh, acaban de bueno, son importantes indirectamente para para nuestra alimentación. Además, últimamente se ha Observado un descenso muy peligroso de la, de la población mundial de abejas. Poder modelizar un ecosistema y saber cómo re, reaccionaría a una pérdida tan masiva de polinizadores es algo que estas cuestiones más más fundamentales, pues podría, pues, como, no sé si responder, pero intentar responder, ¿no?